Bueno, chicos, aquí le vamos a dejar un video, vamos a grabar un video. Free Fire, vamos a ver cómo nos va así. Vamos a poder. Pues está lento de todos los anuncios. Miren, es de la nueva. Nuevo modo especial, piedra, papel y tijera, se ve interesante, ahora lo vamos a jugar. Dice que sube de rango de 6 pm de la tarde, 9 de la tarde, que sube de rango. Y creo que ha de subir más puntos, ¿no? Por cada victoria. ¿Sí? Vamos a jugar ese que le habíamos dicho, aquí está. Piedra, papel o tijera. Uy, qué lindo, ¿no? Y carrera mortal también está activada. Falta que se mantiene ráfaga, ¿no? Una piedra, papel o tijera. Vamos a jugarlo solo. Vamos a ver qué tenemos acá para equipado. Y no tengo nada. Solamente el Android. O mapa de tesoro. Vamos a pedir el mapa de tesoro porque me voy a caer acá sin tesoro, sin nada. Es peligroso, te matan estos vatos, eh. Voy a darle inicial. Si sí, luego caer acá en un área donde hay muchos y sin nada, me ha tocado. Miren, chicos, Zafiro, síganme el que guste. Zafiro 4614B. Por el momento estoy en esta partida en primer lugar, porque déjame decirle que desde el primer día que se activó el pase élite, yo jugué casi ahí mismo. Habían personas, jugadores con 200 y 300 puntos. O sea, yo lo veía increíble, ¿eh? Porque con, tenía como segundos que se había activado todo eso. Tenía 10, 20 minutos y ya había gente con 300. Yo lo vi sorprendente, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán cómo le hacen. Han invertido dinero. Y ahorita pues casi no estamos para invertir. Bueno, vamos a activar nuestra mapita para ver dónde nos arrojó. Nos lo arrojó acá, mire. Keratom. Se dan cuenta que estamos quedando muy lejos de ese mapa. Vamos a ver desde dónde nos podemos tirar, igual donde podemos llegar para que no nos maten tan rápido. Pues yo voy a saltar a ver qué pasa. Voy a elegir a mi punto. El punto que marqué, veamos el mapita. Ahí el mapita. Vamos a ver. Yo tengo igual el pase élite, por eso me dieron esa tablita que tira fuego, se ve genial, ¿no? Se va quemando. Miren qué bonito se ve mi gatito, igual es mi gatito. Lo compré, ahorita no tengo para darle comida, el pobre gato está muriendo de hambre, pero ahí está, es fiel. Miren, el mapa en este marca los puntos donde están, ¿eh? Marca los puntos donde está el enemigo, o sea, ¿está cerca o está lejos? Está genial, ¿no? Ay, mira, estoy alejando. Vamos a pasar por todo el mapa, a ver. Bueno, aquí según ya me estoy acercando donde cayó mi punto. Ah, no, pensé que era, ¿eh? Bueno, pero un honguito no nos cae mal a nadie, ¿no? Yo no sé por qué me muevo así, pero... debe de lanzar una lucecita. Si la ven, yo no la veo. ¿Dónde? Oh, mira, ahí está. Ya la encontré. Vamos a ver qué nos da ahí, ¿eh? Mira, nos da una crack, una. Ah, mira, damos de suerte, otra cosa.
Esta, chaleco al 3 y un botiquín. Me parece fantástico. Mira, es raro que me den una grosa, ¿eh? Es rarísimo. Quiere decir que hoy estoy de suerte. Chicos, no le... ¿cómo le diría? No les prometo ser el 1, pero si sí estar entre el top 10, que es lo máximo. Aquí vamos a empezar a buscar otras pues municiones, ¿no? Para que la bolsa esté al 100, ¿eh? Chicos, hay gente que esto lo juega diaria. Mira, tenemos otro botiquín, tenemos esto. Si cambiamos la BSS nos quita la grosa. No nos conviene, ¿no? Tenía chaleco, no me lo quité el chaleco. Ah, no, no, no. Chicos, dice igual aquí que cuando tú matas a uno, tú eliges cuál quieres ser, ¿no? Piedra, papel o tijera. Cuando tú matas a uno, si tú escogiste uno antes, lo puedes recuperar fácilmente. Mira, aquí está lo que por lo que vine. Por este circulito. Son buenos ese circulito. Quiero bajar, me da miedo la altura. Vamos a ver, vamos a empezar a acercarnos, pues para matar a gente, ¿no? Eso venimos. Mira, como me choca cuando se cae uno ahí de ahí. Chiquita. Pero por la suerte tenemos ahí la experiencia. Es una... a la larga no tienes que recuperar. En la zona ya se está empezando a cerrar. Y por lo visto va a cerrar la parte de arriba. Entonces nos vamos para la parte de arriba, ¿vale? Mira, no veo nadie en el mapa. Siempre es recomendable cargar una escopetita porque esa mata a uno de frente, como matan los varones, ¿no? De frente, dos pepazos y a dormir, papá. Mira, ve, otro hongo. Chicos, igual estos honguitos te dan en las fases de élite. Todo viene por misiones, ¿no? Entonces también por comer hongos, por comer este, te van dando puntuaciones en los pases élite. Mira, sin querer lo apreté. Por eso me gusta compararme a mi control, porque con el control muchos juegan mejores. Mira, no puede ser. No veo a ninguno que oye, si ya hay 9, ya nada más hay 8 conmigo, 9. ¿Qué pasó? ¿Quién nos mató? ¿Anda alguien fuerte? Bueno, pues entonces quiere decir que ya les cumplí la meta, chicos, entré al top 10 sin querer, ¿no? Y eso además anda rolando. Para caminar tanto, mejor me hubiera agarrado un camioncito, ¿no? O de perder la moto.
Estoy buscando y no encuentro a nadie. Mira, sigue la gente matándose. ¿Escuchan eso? ¿Escuchan esos pasos? Nunca le pude dar, qué horror, qué oso. Este video lo vamos a llamar cuando uno hace el oso en freestyle, no puede ser, qué horror, qué horror. Pero bueno, las fallas existen, ¿no? Les dejo este videito, chicos, como para ver los errores de Free Fire.